¿Aló? Sí, con Enrique Iglesias. Sí, soy yo, dígame. No es el cantante, ¿correcto? No, 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 no. Uy, wow, qué casualidad. ¿Cómo estás? Te habla Bill de la Leña. Soy el monaguillo de la iglesia, la nueva paz eterna. El padre Gonzalo, creo, le gustaría un minuticos de su Pero es que yo no tiempo. conozco a ningún Bill de la Leña. Un momento, No, no, hermano. Ahí le aló, paso aló. con el padre. Te habla el padre Gonzalo, creo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, esto es una llamada de salvación, hermano. Padre, pero de verdad, vaya, me da mucha pena con usted, pero es que yo no he llamado a ninguna iglesia ni... Bueno, no importa, esos son llamadas así de salvación que a veces llegan a nuestra vida y desaprovechamos la oportunidad de poder abrir nuestro corazón y limpiarnos un poco, hijo mío. Vamos, vamos directamente al momento de la confesión, hijo mío. Ahora, imagínate, son cosas privadas mías que yo no estoy acostumbrado a hablarlo con nadie. Sí, entiendo, hijo mío. Pero por eso mismo se hace a través del teléfono ahora, porque así nadie sabe quién tú eres, tú no sabes quién soy yo. Abre, abre ese corazón, vamos, que puedes hacerlo. ¿Qué has hecho? Cuéntame. Yo estoy llegado hace poco de Cuba, llevo como 3 o 4 años aquí, padre. Bueno, no importa. Yo no sabía que, tú sabes, que podían llamarme a mi casa, de la iglesia y... Sí, claro, yo entiendo. Esa es la tecnología. Porque, aparte que yo no soy una persona que voy a la iglesia todos los días, sí, ni nada de eso. nada, no Yo importa. estaba acostumbrado a confesarme e ir a la iglesia. Pero bueno, no importa. Eso son boberías. Y ahora, como estás en la Yuma ahora, pues... No, sí, no, yo sé. La yo sé tecnología que es impresionante. Las cosas que se pueden hacer por teléfono. Todos cometemos errores, padre. Claro, exacto. Así que vamos a dejar todo eso a un lado y vamos directamente a la confesión. Cuenta. Está bien, padre, en nombre del Padre y el no, Hijo no, de la no, Espíritu no, Santo. olvídate nada de eso. Vamos directamente a la confesión ahí. Sí, vamos. No, padre, el problema es que yo llegué hace 4 años de Cuba. Vale. Entonces, yo visito a casa de un gran amigo mío que se llama Nelson Rodríguez. Sí, me hace falta que diga los nombres. ¿Él vive cerca de ti? Sí, bastante cerca de mí. Vale, pues entonces Nelson Rodríguez. Perfecto. El problema es que Nelson Rodríguez... vive con la abuela de él ahí. Sí. La abuela se llama Lázara. Claro. Una señora bastante entrada en edad, yo tengo 25 años. Vale, ¿y qué parte de Miami viven ellos? Sí, no, viven no, no. Yo vivo aquí para pa la zona de Hialeah. Sí, Hialeah, esas son de ahí. Ellos viven cerca al lado mío, ellos son muy buenos vecinos conmigo y él es una persona que me ha ayudado mucho desde que yo llegué de Cuba. Sí. Por cierto, me ayudó a conseguir trabajo, que no tenía trabajo. Pero el problema es que la abuela de él, cada vez que yo voy ahí a su casa, me imagínese, padre, son cosas que yo no le puedo, yo no, no, de verdad que yo no le puedo. Pero no estás insinuando que la vieja es una bellaca, ¿eh? Yo no entiendo lo que quiere decir una bellaca, pero bueno. Bueno, eso es un... Estoy tratando de hablar como se habla aquí en Miami, yo soy español, pero me imagino que estás hablando de algún... Padre, mira, esto está entre usted y yo. La vieja es una puta. Vale. Vaya, como hablamos nosotros los cubanos, es sí, una sí. vieja puta que ya en varias ocasiones... Y no te preocupes esa palabra, que a veces hay que expresarlo. No, padre, porque es que ya usted está hablando conmigo y... Claro, hay que abrirle el corazón y decir las cosas como son, en blanco y negro. No, que ese es el problema de esta sociedad, no, que no se habla claro. Es una vieja puta. Sí. Entonces la relación entre yo y mi amigo... A la vieja. En cualquier momento termina, tú sabes, en un problema. Sí. ¿Qué dijo, padre? ¿Con quién se está acostando? ¿Es la abuela Bill, del mejor padre, amigo? Padre, pero esta conversación es entre usted y yo, sí. ¿O hay otra persona escuchando bueno, la conversación que nosotros estamos teniendo? Atiéndeme, que la, no, no, esto, la cuestión respeto, es la siguiente. Sí. Es la primera vez que yo me confieso por teléfono para que hayan otras personas sí, pero escuchando lo que yo estoy él hablando. Es mi asistente. Yo creo que esto es una falta de respeto lo que usted ha hecho, no, ¿me entiende? No, porque yo he puesto mi confianza en usted sí. Y es una falta de respeto. Pero ese es mi asistente. No, mire, muchas gracias, bye. Pero, Enrique. Joder, si no pude ni pedir el dinero. ¿Cómo estás, señor? Le habla Magalis. Ajá. De Phone Church. Estoy llamando para confirmar una donación que usted le hizo a la iglesia, la nueva paz eterna. ¿A qué iglesia? Yo no le he donado nada a nadie, ni ay. Conozco a ninguna iglesia, ni nada de eso. No, mira, por favor, no me llame. ¿Señor? Más, no me molesten más, porque... No, bye. ¿Aló? Ay, qué hijo de puta. Magali, procura que ese individuo no se nos escape de las garras del dinero, ¿eh? Seguro. ¿Vamos al happy hour hoy, padre? No, seguro. ¿Y dónde me han puesto el trago de whisky que tenía aquí con hielo, eh? Esta cerveza está caliente.
¿Aló? Parece que se desconectó la línea. No, no, no se desconectó ninguna línea. Mire, déjeme darle su número de confirmación. ¿Número de qué confirmación? De no la... he comprado nada ni un carajo. La donación, señor. ¿Qué donación? ¿De qué? Ah, no. ¿Qué donación usted me habla, señora? Ah, no, señor. Si usted tiene que discutir los cargos... No, ¿qué cargo de qué? Vaya, sepa el carajo. Es directamente con él. No, de cargo ni un carajo, yo no he comprado nada. Déjeme transferirlo para que hable directamente con el padre. ¿Transferirlo con qué padre? Vamos directamente a la donación. Padre, ¿qué? De... Apriétame el 1 o simplemente cuelga para que dones 500 euros. ¡No, váyase para el carajo! ¡Vamos, lleno, vamos! ¡Apriétame el 1 ahí, vamos! Frena ahí, porque este tío colgó. ¡Aló! Yeah, hey, dude, this is Al Jackson calling from Full Church. Oye, no speak English, compadre, váyase para el carajo. ¡Hello! ¡Bye! ¡Hello! This guy got a bad attitude. En estos momentos no puedo responder su llamada. Por favor, deje su mensaje. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. Sí, mire, le estamos llamando aquí del Miami Herald. Ajá. Básicamente, pues estamos nosotros tratando de... Coño, pero parece que hoy todo el mundo la cogió para estarme jodiendo a mí la vida, che. Sí. Disculpe, señor. ¿Cuánto lo siento? Yo... Pregúntale si nos da una exclusiva de esa noticia que se está acostando con la vieja esa, el mejor amigo él. ¡Me tu madre, cabrón! ¡Ahí, sígate llamando a la vieja! ¡Ah! ¡Mira, lo que me p*** tu madre! ¡Lo que eres un descarado que tú eres, chico! ¡Otro que cayó! ¡Otro que cayó!